13 de abril se nos dio la responsabilidad como presidente de la Comisión del Poder Popular y Medios de Comunicación de llevar adelante lo que significaba desarrollar un nuevo canal para la ANTV. Y en momentos en los que estamos debatiendo sobre la democracia, sobre la Constitución y el golpe de Estado que este gobierno quiere dar a través de la Sala Constitucional al derecho legítimo que tiene esta Asamblea Nacional de ejercer las funciones constitucionales que el pueblo le ha dado a través del voto, queremos anunciar que el canal de la Asamblea Nacional hoy está de nuevo al aire a través de una nueva denominación llamada Capitolio TV. Un nuevo canal que estará al servicio de los venezolanos para poderse informar de lo que está ocurriendo en el Parlamento Nacional. Un nuevo canal que tendrá 8 horas de programación con 15 programas al día que serán repetidos, pero que además permitirán que todos podamos conocer el desenvolvimiento de las sesiones y también del trabajo parlamentario, de la historia de este Parlamento, de la historia democrática de este país y de lo que significa un verdadero periodismo que se hace para servir a todos los venezolanos. Esta labor que se nos ha dado como responsabilidad por parte del presidente de la Asamblea Nacional, Henry Ramos Alup, hoy permite decirle a todo el pueblo venezolano que ese anhelo de millones de poder tener un canal de la Asamblea Nacional es una realidad, que a través de elcapitolio.tv podrán ver las sesiones y esta programación, y que estaremos en los próximos días haciendo todas las conversaciones necesarias para que también puedan estar en las parrillas de las cableras. De forma tal que hoy queremos dar un mensaje muy claro frente a toda la agresión y al asedio del gobierno nacional contra la Asamblea Nacional, contra esta institución, contra una institución que tiene la legitimidad de haber sido electa por el pueblo hace menos de un año. Seguimos adelante cumpliendo nuestras funciones y cumpliendo nuestras labores de parlamentarios que estamos al servicio de todos los venezolanos. Por eso, hoy queremos anunciar que el próximo miércoles estaremos haciendo la presentación oficial con el presidente de la Asamblea Nacional en el salón de este Parlamento, del canal Capitolio TV, nuevo canal de la Asamblea Nacional, para que podamos tener la información precisa de lo que aquí ocurre y tener un canal que esté al servicio de todos los venezolanos, de la libertad y de la democracia, de lo que significa para nosotros la posibilidad de informar al país sobre lo que aquí ocurre y que también tengan los venezolanos una herramienta para poder defenderse de toda esa hegemonía comunicacional que ha querido tener el gobierno para dividir, para ofender, para tratar de confrontar a los venezolanos. Este canal se pone al servicio no de los parlamentarios, sino del pueblo venezolano que votó por nosotros para ser sus representantes. Que esta acción demuestra que estamos en pie de lucha para defender la institucionalidad del Parlamento Nacional, de un parlamento. 2:11, nosotros en este momento establecemos un contacto con